cómo están estos cables aquí. Aprovechar también, hacer un mantenimiento de esta parte. Les cuento que este techo de cinta que quema durísimo. Y yo que soy bastante, bastante cabello, imagínense ustedes. Está fuerte. Está fuerte. Cristina me estaba observando las travesuras que hago aquí en el techo como gato volador. Pero como hay ausencia de gente joven, me toca a mí mismo y a mi persona, como decían por ahí, de chiste, hacer mantenimiento respectivo. Siempre hay que cambiar las cintas aislantes periódicamente porque ella, con el calor o el tiempo, como que se, aquí sí se tuesta, así como que quedan, sí, quedan ya sin el respectivo pegante del aislante. Entonces es importante sacar el anterior y poner el nuevo aislante. Por lo menos chequear esto unas 3 veces al año, si es posible. No, pero digo, error es no tener una línea de vida en caso de una desgracia, un terremoto o un mareo. Así le pase un mareo a uno, cae y queda suspendido. Cae como gato volador. Cae como gato volador. Bueno, tengo algunos cursos de fuerzas especiales, de comando, de tantas cosas, pero los riesgos siempre hay en cualquier parte del mundo. Y por eso estoy haciendo este video, para que no cometa el error que yo estoy cometiendo. Así es, mi comando Wiwi. Así es. Desde Guayaquil, Ecuador, con mucho amor.